Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, d'11 a 12 de la nit, Joel Díaz i bull l'estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitzen l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Un dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels piuets, yo no hablo, Sergio Cor i Enric Busó. La Sotana, el que diem va a missa. Encetem una setmana de Champions. Bona nit, bona nit, bona nit. Catalunya, bona nit, Barcelona. Això és La Sotana, un programa d'esports. Manel, és a dir, de futbol, és a dir, del Barça, és a dir, de Messi! Oh! Ara sí, encetem una setmana de Champions de la qual avui no en parlarem gens. El món de futbol va rapidíssim i tampoc podrem focalitzar-nos en la gran desfeta blanca. Dimarts passat, l'Ajax de De Jong eliminava el Real Madrid de la Champions. Des del 2015 que cap equip eliminava el Madrid a Europa i la veritat és que la sensació que tinc de lleugeresa feia molt de temps que no la sentia. El Barça segueix amb la seva regularitat. Partits vulgars, joc previsible, però tots contents perquè la piloteta entra dins de la porteria. Han tornat a endarrerir les obres de l'Espai Barça, Jordi Alba renovat, Zidane torna a ser entrenador del Madrid i us estic informant a la velocitat de la llum de tot això perquè no parlarem d'actualitat ni un moment, Joel. Ni un moment. No parlarem d'actualitat perquè avui entre nosaltres tenim un senyor que mereix tota l'atenció del món. Per aprofundir en la vida del nostre il·lustre convidat, el Joel ha preparat una sèrie de preguntes que ens acostaran molt més la seva figura. El Manel ens transportarà al passat i el Magí, en canvi, ens injectarà medicina contra la nostàlgia. Ho rematarem tot amb la distracció familiar que ara mateix més ho peta a les llars catalanes, el gran joc de les portades. Abans, però, rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Moito chorou esta terra por Fran o día que se despediu de Riazor, mi madriña. Decía Deus o máis grande mito do fútbol galego dende Luís Suárez e Amancio, tamén coruñeses, pero con nomes moito máis aristocráticos. Fran era simplemente Fran, o rapaz da canteira que se foi axigantando co paso do tempo, sin necesidade de trocar o nome da camiseta nin de alcumes copiados da Guerra das Galaxias. Se a Fraga lle chamaban o vello, a Fran quedoulle o do neno. E non existen maiores eloxos en Galicia ni máis grandes títulos honoríficos. Non é esta terra de parvadas, nin tampouco de caralladas. Zurdo elegante, ronco como un fol, dos que freaban en seco erguían a cachola para contemplar a paisaxe, listo como un allo, preciso como un alemán. E Fidel, o que hoxe chaman os modernos un one man club, unha anomalía milagreira se se ten en conta que o seu presidente foi Augusto César Lendoiro, a reencarnación galega do Virxe do Puño. Ni aquel famoso cheque en blanco do maligno puido afastalo da praia do Orzán, do estadio de Riazor, da zona de Viños de Ribeira. Porque a Fran, que agora estará negando coa cabeza esta afirmación, tamén lle gustaba relaxarse de vez en cando. Non todo ia ser xogar e entrenar, casa e convento. Moito te quixemos, neno, moito te choramos. Tamén os que non lle tiñamos especial aprecio deportivo hasta que vos plantastes no Bernabéu e lle arruinastes o centenario a ese clube de marqueses e caciques que non penso nomear. Moito che queremos aínda, neniño, rei primeiro da Galiza. La Sotana. Dito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Buenas noches, Fran. ¿Cómo estás? El que te ha hecho esta obra de arte es Rafa Cabeleira, que no sé si lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco. No lo conocen. De leerlo. No, de leerlo, sí. De leerlo. Bueno, de la serie. Qué bonito, ¿eh? De la serie. Qué bonito, ¿eh, tío? Sí. Oye, casi lloro. Hostia, puta. Yo... No, mejor mamá, yo no he entendido nada, ¿eh? No has entendido hombre, nada. Sí. No, prácticamente nada. A mí me gusta mucho centenario. De caciques y marqueses. De marqueses y marqueses. De caciques y marqueses. Es la mejor mamada que te han hecho. De las 100 mejores. Hombre, entonces está en un mundial, ahí debe haber mamadas importantes, ¿no? Yo creo que se ha quedado un poco corto. Se ha quedado corto. Minuto y medio se te ha hecho corto, ¿no? Tenéis que daros cuenta de horas fuera coñas, pero menudo equipo el Depor que fue capaz de competir contra el Dream Team, ¿no? Dream Team y ahora hablaremos. Y no podéis imaginaros en las condiciones en que entrenábamos, las instalaciones que teníamos y todo. Y todo lo que hemos pasado para llegar a donde hemos llegado. Y creo que ha sido mérito de todo un equipo, de unos jugadores que brillantes y que han sabido competir a un nivel extraordinario. Nos vamos a poner primero con qué haces ahora. ¿Qué haces ahora, Fran? Y luego hablaremos de ti como jugador en el Depor. ¿Ahora qué te dedicas?
Ahora estoy tranquilo, vengo de Manchester 2 años allí, de estar trabajando los primeros 3-4 meses en la sub-16, luego en la sub-18, y bueno, se terminó allí una etapa y he decidido ya volver aquí, porque estaba aquí. Porque en el City fue petición de Guardiola que fuiste ahí. Bueno, más que Guardiola, pues coincidieron una serie de cosas y al final me decidí ir allí a esta aventura y bueno, para aprender ahí fútbol. Además, creo que mejor, ¿no?, que estar por allí con Guardiola, que para mí es Dios. No es Dios, pero es el mejor entrenador con mucha diferencia. Por lo menos el estilo, cómo entrena, lo que hace, todo es algo extraordinario y la verdad que fue una experiencia única y maravillosa. Cuando fichaste por el City dijiste que tu primer año lo aprovecharías para poder coger fluidez con el inglés. ¿Qué tal? El inglés, ¿qué tal? Guillermo Amor, un poco. Inglés. ¿No? Muy jodido porque el acento allí es muy cerrado. Es el acento. El problema era el acento, ¿no? Un clásico, el acento. El acento. No, el de Liverpool sí que lo pillas, ¿eh? No. ¿Te gusta más? Yo he visto Los Ángeles, ¿no? No. Allí han ido amigos míos que presumían que hablaban inglés y tal. Llegaron allí y tuvieron que recurrir a mí, o sea que... Tío, esto sí que me... No, es complicado. Pues una cosa, el lado oscuro del barcelonismo, el nuñismo, afirma que el Manchester City... roba jugadores del Barça con unos contratos casi rechazables para el canterano. ¿Estás de acuerdo que roba jugadores en City? No, yo no estoy de acuerdo. ¿No? No. Esto es un invento del... Con el verbo robar, ¿no? ¿Te gusta el verbo robar? Robar no, yo creo que hoy en día lo que está pasando en el fútbol es... el Barça también ficha a niños por ahí de otros clubes. Pero más pequeños, pero más pequeños. Bueno, pero... ¿Los equipos? Fichamos con 10... Invertimos ahí unos millones en la Masía. Se ficha con 10, con 11, con 12, con 13, 14. Yo creo que aquí nadie se puede quejar. Es que sí es verdad que ellos gastan mucho dinero, pero no solo en Manchester. Hay muchos clubes en Europa que se están gastando muchísimo dinero y hay gente que prefiere apostar por esos clubes y punto. Y da igual. Yo, por ejemplo... Nos venimos aquí cuando mi hijo tenía 11, 12 años y no, yo no voy a decir que el Barça va robando jugadores allí, ¿no? El niño tenía ilusión por estar aquí y vino porque era una magnífica oportunidad para él, porque así lo creyó y a partir de ahí... Lo que pasa es que cuando a lo mejor pagas mucho dinero es cuando empezamos a hablar muchas cosas, ¿no? Pero no sé. Fran, sí. Dejamos al Fran entrenador, centrémonos en aquel futbolista que maravilló a toda España y algunos años en Europa. Para la gente que no te haya visto jugar, porque este programa nosotros pensamos que lo escucha gente culta, informada, y luego vienen de pública esta gente y ya ves cómo son, ¿tú cómo te definirías como jugador? Joder, nunca me he definido, ¿eh? No, bueno, pues ahora es el momento, a tus 38. Si quieres te defino yo, ¿eh? ¿Tú cómo te definirías como jugador? Si quieres me defino yo primero a mí como jugador. ¿Cómo te defines tú? Yo qué sé, yo no sabría. La mejor zurda que ha dado el fútbol español. De la zona extremo. Muy bien, al chaval primero, ¿no? Es la mejor zurda. ¿La mejor zurda? La mejor zurda. Estás tú, está Guti, está De Pedro. ¿Y este? Está Yeste, está Raúl. Y este, y este. Estás tú y está Guti. ¿Sí? Para mí, ¿eh? Estás tú y estás Guti. ¿A quién coges? Magí, ¿tú qué volviste? No, que era, o sea, a nivel de demarcación. Es el experto. Interior extremo, ¿no? Es el Maldini, que sí, jugaba un poco más a la banda. Lo que pasa es que mi tendencia era irme siempre al medio. Me encontraba siempre mucho más cómodo. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que técnicamente era una habilidoso pasada, ¿no? Y bueno, y tenía ese cambio de ritmo 5-10 metros que más me daba. No, ¿eh? Más no. 15 ya no, ¿eh? Bueno, tenía ese cambio de ritmo 5-10 metros. Explosividad. Que, es que eran 10 metros más de los que tenía Valerón, que tenía un metro de cambio de ritmo. Un metro de cambio de ritmo. De muy lento a un poco menos lento. Ese medio metro de cambio de ritmo. Esos 5 metros son los que más ventaja te dan en el fútbol, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué me vas a contar? Pero te fuiste retrasando la posición. Acabaste jugando. Físico, casi en medio centro. Que va. Siempre jugué prácticamente en la misma. De hecho, defendías un hubo poquito. Con Irureta, ¿no? Con Irureta era. Mira, coincidimos en el equipo. El Chavo. Valerón. ¿El Turo Flores? Estaba. No, hablo de jugones. Ah. ¡Oh! 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 ¡Oh!
Me ha dolido porque para mí el Turo Flores es un jugador. Aquí habláis, ¿no? Estos jugadores habilidosos que hay de 8, 10, etc. Yalmiña, ¿no? Valerón, tú. Claro, pero con Irureta era prácticamente imposible. Jugaba uno o medio. Sí, uno. Eso era el ejército, ¿no? De hecho, hemos coincidido a veces y yo a lo mejor bajaba para jugar con Mauro ahí y jugaba Valerón y Yalma, y de los partidos que hemos jugado, todos son victorias, no habíamos perdido ni un partido. Pero venían otros partidos y jugaban. Escaloni. Schürrer. Schürrer. No, Schürrer es un alemán que juega ahora en el. Duscher. Frank, en tus 17 temporadas estuviste en el primer equipo. Tampoco se acuerda. 17, 18. Bueno, pues estas temporadas en el Deportivo tuviste momentos muy gloriosos como el centenariazo, ganar la Liga o salir de fiesta con Diego Tristán. Hablar de los éxitos está sobrevalorado, así que yo quiero hablar un poco de los fracasos. ¿Te dolió más el penalti de Jukic o perder la semifinal de Champions contra el Oporto de Mourinho? Con diferencia el penalti de... Sí. ¿Sí? Perder la Liga fue lo más doloroso que... Es que la tenías, fue el momento más duro que he vivido yo en el fútbol. Eso sí que lo robamos, literalmente. No, sí. eso hemos hecho que hubiese después un Dream Team. No, yo creo que... La verdad ¿Qué pasó en aquel momento? Porque Bebeto se borró del penalti de chutar. ¿Se puede decir esto ya? No. Bebeto venía de fallar mucho. Déjale hablar. En los entrenamientos, eso. Al final de cada entrenamiento, tú te quedas a tirar penaltis. Vale. Éramos cuatro jugadores. Vale. El que mejor lo tiraba seguramente era Donato o pero Bebeto. No, Jukic lo tiraba muy bien y yo era el cuarto. ¿Y López Recarte? No. Es que Lendoiro dijo que este penalti lo tenía que haber tirado López Recarte. Pero, ¿sabes qué pasa? Cuando se falla, cuando después de es muy fácil hablar. El problema es antes. Quizás, a lo mejor, lo que tenía que haber pasado es que primero el entrenador cambia a Donato, faltando 10, 15 o 20 minutos. Entonces, Bebeto había fallado creo que uno o dos penaltis y ya dijo que no quería volver a lanzar más. Pero, ¿qué pasa? Yo creo que en esos momentos tiene que salir ahí alguien y coger y... El líder. ¿Pero salió Jukic o le pasasteis el balón? Aquello de, toma. No, nos quedamos así todos un poco mirando no a ver quién lo tiraba. ¿Tú lo miraste, el penalti? No. ¿Lo miraste o hiciste eso de ponerte de espaldas? No, sí, lo miré. Lo que pasa es que, ves lo que pasa y luego... Y luego el funeral del vestuario que... No, increíble, increíble. De hecho, teníamos unas vacaciones... pagadas, no sé si eran 2-3 semanas ahí en Bilbao, ¿no? En Punta Cana. Bilbao. Playa Bávaro. ¿Era en Playa Bávaro? Donostia. No, en las Islas Maldivas, por ahí. Yo creo que fueron 4 o 5 de aquí, por los demás no. Pero hubo 4 o 5 que dejaron. Sí, sí, yo voy a ir yo. No tengo. Los brasileños. Jukic y Bebeto. Y Lendoiro, yo creo que los ánimos era todo el mundo quería desconectarse y no quería saber nada de relaciones ni de... Y de la semifinal contra el Oporto de Mourinho, que creo que Andrade lo expulsan por ser como amigo de Deco. Sí, porque es algo raro, ¿eh? Le hace una broma. Sí, el árbitro lo interpreta que es una agresión. Y Deco finge un poco también, sí, bueno. Porque si le dice, no, coño, que es mi amigo y tal. Un poco Mourinho es el tío más hijoputa que has conocido. ¿En el fútbol? Aquí nos escuchan cuatro, ¿eh? Bueno, yo he conocido un entrenador que vaya tela con él, ¿eh? Que era Bilardo, que cuando estaba en el Sevilla. Bilardo, argentino, ¿no? Pizarro, al contrario que Pizarro. Efectivamente, salieron las imágenes y todo, cuando jugaron un Riazor, que hablaba todo Pizarro en vez de darle la mano y tal. Pero Mourinho un poco hijo puta, sí, ¿eh? Bueno, Mourinho, cuando no puede dentro del campo, pues fuera del campo utiliza lo que haga falta para desestabilizar. Ahora que yo mismo he sacado el tema del penalti de Jukic, que os privó de vuestra primera liga, en 2008, Fernando Giner, defensa del Valencia, que empató a cero en Riazor y dio la liga al Barça, admitió que cobraron una prima del Barça de 18.000 euros por jugador. ¿Okay? ¿Solo? Sí. De hecho Penef se quejó. Por poco, ¿vale? Cuenta que recogieron el dinero en la autopista a mitad de camino entre Valencia y Barcelona. ¿Tú estás a favor de cobrar por ganar? Por ganar, ¿eh? Yo creo que sí. O sea, que venga el Barça y diga al Valencia, pues oye, pam. Yo creo que de alguna manera había que...
legalizarlo. Pero yo creo que, de todas formas, me parece muy, muy poco que hayan cobrado, ¿no? Porque la alegría era... No, pero era el año... ¿Qué año era? Que el portero se volvió loco, ¿eh? Es verdad. ¿Cómo ¿94? No me recuerdo. 18.000 euros en el 94... ¿Qué cobrabas? 3 millones de pesetas. ¿Tú qué cobrabas? ¿En qué año estamos hablando? ¿En tu clímax? Nah, qué va. Yo... No, yo qué va, no. No cobrabas. ¿Tú qué cobrabas? Pero vamos a decir todos lo que cobramos en nuestro clímax. Sí, mira, en el 94... Pues mira... Yo cobraba 600 euros por ahí. ¿Qué cobrabas, Fran? Mira, por minuto jugado, por partido jugado y tal, fui quizás de los jugadores más baratos que le ha salido al deporte. ¿Y qué cobrabas al final? Todo, hombre. Pues entonces, no sé, tú miras lo que cobraban los demás y ya sabes más o menos qué cobraban. Y tú un poco... ¿tú te han primado nunca? ¿Te han querido comprar? Buena pregunta, no recuerdo. Sí que recuerdas. Es un tema que... Puedes comentarlo aquí. No, yo pero vamos a romper con el tabú ya. No. Es el momento, ¿eh? Yo vamos supongo a que esto. Habrá un poco de todo en el fútbol y es la parte que una de las partes que menos me gusta, ¿no? Cuando intentan también, no sé si después si será cosa seria o para desestabilizar, ¿no? Pero cosas de estas ocurren también en el fútbol y eso es lo que no se puede permitir, ¿no? De ningún modo. ¿Pero tú te has reunido o no? No. ¿No? No, seguro, ¿eh? Seguro. ¿Te lo va a decir? Vale, ¿eh? No, claro. Iban otros. Lendoiro en persona. Ahora me gustaría que fuera sincero, intenta no driblarme, piensa que soy Cafú en su mejor época y que no puedes driblarme y que tienes que responder. ¿Alguna vez jugaste contra el Barça y viste un jugador muy malo? Aquello que piensas, que ¿cómo coño ha podido fichar el Barça este tío? Pero muy malo, ¿eh? Quiero decir, pero este tío, ¿qué hace en el Barça? Jofra dijo Bogarde. Sí, Jofra Mateo dijo Bogarde. Si quieres poner dos puntos, pero... Si quieres decir Jofra Mateo... Uno que te haya sorprendido de decir, hostia, este qué malo que es este tío. No, joder. ¡Hombre! No, sabes que en el fútbol son 20 jugadores y los 20 jugadores no van a ser los mejores. Hombre, en el caso del Barça sí, es la idea. Nosotros nos reímos de ellos cada programa. Sí, puedes decir... Un tío que digas, por ejemplo, yo qué sé... Por decir un nombre sin al azar, Arturo Vidal, ¿qué coño hace en el Barça? ¿No? Pues yo creo que cada día juega mejor, ¿eh? ¿Qué? ¿A qué? ¿A qué deporte? No, hizo el mejor partido de la temporada esta semana, Arturo Vidal. ¿Sí? El suyo, sí. Dino Pilotas va a recuperar Arturo Vidal. Hombre, y un pase de gol que le fa a RDT. RDT. Me da molo de RDT, ¿eh? No sé. Raúl de Tomás. Frank, qué bueno es Raúl. ¿Hay de alguno que digas qué malo que es? No, qué malo. Lo que pasa es que. Qué poco bueno. No, lo que pasa es que. Está a punto de salir. En el fútbol hay 20, 24 jugadores en una plantilla y no todos van a ser los mejores. Aparte, no hay equipos para todos los jugadores, entonces hay que distribuirse y vas haciendo las plantillas. Hay a dribbling aquí. Siempre se le llega uno. Qué diplomático. Por ejemplo. Extremo y gallego. O sea, te dribla. Por ejemplo, Rochenbach. ¿Tú jugaste contra Rochenbach? Sí. Yo lo veía por la tele. ¿Tú lo veías? ¿Y qué tal Rochenbach? No, pero sí que es verdad que Lendoiro tuvo una época que empezó a fichar extranjeros. Yo tenía una plantilla de 84 jugadores. Eso, sí. Yo tengo aquí, algunas pepas. Hablo de los peores fichajes de Lendoiro. No, yo lo que sí es. Ah, es verdad. Tampoco todo. Después de la época, justo después de la época de Super Depor, cuando estamos a punto de ganar la liga y tal, pues de repente, creo que es en el 95, fichan a Tosa y de repente empiezan a llegar. La ONU. Hablan del Depor como la ONU, ¿no? Y tal, te encuentras de Marruecos, de Francia, de. Camerún, de. Nigeria no sé. Tenías uno. Entonces, la convivencia se hace realmente difícil. Y de hecho, cuando llevabas a lo mejor a querías llegar a un acuerdo en tema de primas, aquello era imposible y tal, y al final decidimos entre tres o cuatro arreglar los problemas y darlo todo como hecho ya, ¿no? Para que no hubiese ya más discusiones. A la puta mierda la democracia. Ah. Sí. Ahora, y al final es lo que funciona. Yo... Sí. Ahora que hablas del Superdepor, ¿para ti el Superdepor qué es? Porque la gente no lo tiene claro. Al menos yo. Yo siempre hablo... La gente es yo. Para mí el Superdepor empieza al año siguiente de que jugamos la promoción para salvarnos de primera. ¿Vale? ¿Contra el Betis? Contra el Betis, sí, que ganamos en Riazor 1-0 y luego tal. Y al año siguiente es cuando fichan a Bebeto, a Mauro. Y a Jukic. No, Jukic ya estaba. Entonces, a partir de ahí es cuando de repente, además...
creo que viene el Madrid a Riazor, vamos perdiendo 0-2, le remontamos 3-2. Y a partir de ahí nos instalamos en los puestos, ahí peleándonos líder, ¿no?, con Madrid y Barça. ¿Y el otro, que es Eurodeport? Empezó a llamarse Eurodeport, pero la gente lo seguía reconociendo un poco como Superdeport, ¿no? Vale. Ahora mismo el Celta de Vigo está en posiciones de descenso a segunda. ¿Deseas que baje? Yo deseo que los dos estén en primera. Sí, pero la pregunta, independiente. No, te vuelvo. Fran, tío, es que vienes aquí a driblar y te piensas que yo soy coco. A ver, soy gallego, tío. Sí, pero independientemente del Deportivo. ¿Tú? Pues claro que quiere que baje el Celta. ¿Cómo no va a querer que baje el Celta? Joel, si la gent està veient, porta una gorra de subnormal. És la gorra de la meva àvia. Dic que com et queda com si fossis subnormal, no passa res. Fran. Davant de venedor de gelats. ¿Deseas que baje el Celta o no? Qué mal me la has firmado, por cierto, ¿eh? Vaya mierda de firma, Frank. Yo no deseo que baje el Celta ni que baje nadie, pero alguno tiene que bajar y se le toca. Muy bien. No vas a llorar. No vas a llorar. No, has estado bien. Porque entre Depor y Celta, ¿es un derbi como desigual como Barça y Español? ¿O es como más como Sevilla y Betis? Pregunta rara. ¿Cómo es? ¿O el Deportivo es mucho más superior que el Celta? Es más igualado, ¿no? La historia dice que el Deportivo ahora mismo es muy superior al Celta. La historia reciente. Bueno, no, la reciente bueno, dice que no. La reciente si coges 20 años. La reciente. Bueno, yo es que lo anterior no me ha tocado vivir, entonces no. Bueno, la historia es cuando tú naces. No llegamos a América porque tú no estás. No, lo que pasa es que yo creo que también el Celta aprovecha un poco el tema de que nos hacemos grandes y tal, entonces ellos también tienen quizás el mejor equipo en toda su historia, ¿no? El de Víctor Fernández. Mostoboy, Carlos. Menudo equipazo, ¿no? Maciño, Michel Salgado. Era el vuestro Mauro Silvaso, Maciño. Sí. Michel Salgado. Carpin. Carpin lo estuvisteis a punto de fichar vosotros. Lendoiro estuvo a punto de fichar Carpin, que de hecho era Lendoiro casi fichó todo. De tu posición. Los oyentes han querido que te pregunte, Lendoiro, ¿héroe o villano? Han escogido entre cuatro preguntas. Cuatro opciones y la pregunta es: ¿Lendoiro, héroe o villano? ¿En serio? Sí, Manuel, sí. Es buena porque te has quedado así como. Sí, te has quedado petrificado. Yo te tengo que hacer el dribbling y no sé cómo. A ver, pero Lendoiro no nos escucha, Lendoiro. ¿Cuándo hace que no ves a Lendoiro? No, yo para mí no sé qué problema ha tenido conmigo. Yo con él no tengo ningún problema y yo digo que deportivamente lo que ha hecho Lendoiro ha sido espectacular. Eso está ahí. Eso no lo duda nadie. El problema, ha habido un problema el Depor económicamente, que yo creo que no volveremos a ver en toda la historia otro Depor igual. Bueno, salvo que me fichen a mí otra vez para algo. ¿O a tu hijo? No, tu hijo mañana juega la Youth League. Sí. Bueno, a ver si va a convocar. Porque no juega nada, ¿no? No, sí que juega. Perdona. Sí que juega, lo que pasa es que últimamente no está jugando mucho. Vale, es juvenil de primer año y juega con el juvenil A. Sí. ¿Tiene ofertas? Tuvo en su día. ¿Ahora no? Ahora está en el Barça, ya firmó 3 años y ya está. ¿Quieres que hablemos con el entrenador de juvenil A? Tenemos contactos, ¿eh? Somos entorno. Persuasivo. ¿Quién es el titular? ¿Quieres que le pase algo? Yo tengo moto. Eso es saber dirección. Y después dices un nombre y a veces atropellan a personas, a veces pasan cosas. Es así, Barcelona es peligrosa. ¿Sí? ¿De qué juega tu hijo? Bueno, ha estado jugando de 6 durante 4 o 5 años y ahora, bueno, alterna 6, 8, 10. 6, 8, 10. Bueno, un interior de calidad. Sí, calidad. Es zurdo, por cierto, como tú. No, es diestro. Es diestro. Es diestro. Es todo lo contrario. Es rubio, alto guapo. ¿Es tuyo? Fran, ¿es tuyo? ¿Es tuyo o no es tuyo? Como el de Neymar también. Es el hijo de Neymar, no sé si lo habéis dicho. Vale, joder, que sé, Fran. El hijo de Neymar no es suyo, ¿eh? El hijo de Neymar es de, pues no sé, de Ed Nilsson. De Good Johnson. El hijo este, ¿quién lo mantiene? Digamos mi así. Escúchame una cosa. ¿Ha perdido mucho el Barça desde que se fue Guardiola? Yo creo algo ha perdido para mí. Guardiola es un entrenador, bueno, para mí es lo mejor que he visto y sus equipos son constantes. Yo
ya he dicho, ¿no?, que para ganarle a Guardiola en una liga tienes que hacer 100 puntos. Si no, no hay manera de ganarse. Es un equipo muy, siempre muy sólido. Muy regular. Muy regular. Muy regular. Y lo ha demostrado en donde ha estado. Lo que no entiendo es cómo, por ejemplo, para mí es cómo se ha podido ir de aquí, ¿no? Porque, no sé, era... ¿Lo maltrataron? Era un binomio perfecto para mí, ¿no? Sí, pero lo Guardiola Messi, no, creo que era... Ya, pero lo maltrataron. Bueno, ¿eh? llegó a la junta. La mafia. La mafia. No lo sé, yo no lo sí, sé. Sí, ya sí, te sí, lo sí, decimos sí, nosotros. Llegó la mafia y Guardiola con la mafia no. Por eso patrocina Qatar. Bueno, escolta'm una cosa. Dejamos un poco la tertúlia i vamos con la secció del Joel. Si el Messi, pel que fos, t'oferís donar-te suport públic en aquesta campanya, tu l'aprofitaries? La Sotana, la ràdio en directe que t'entra pel recte. Esta canción está muy bien, si la quieres escuchar. Sí, no, se ha sido un poco rico. Un moment, Joel, recordeu que podeu seguir invertint amb nosaltres, vull dir, de veritat que no us no fallarem. No necessitem més diners. Sí, sí, no, sí, no. Sí, sí, a partir d'aquest passat de 3.000 que hem de fer les merdes retransmissions, ara ja que ens donin el que vol. Ara ja fins a 6.000. 700 patrons hem fet avui. 700 patrons. Molt content. Ja t'has cansat d'escuchar la canción. Todo teu. No, bueno, se pone nervioso. Va, Joel. Un momento, por favor, ¿eh? Esto es una sección muy relajada, ¿vale? Muy de sentirte como en casa. Tenía esta sección, yo la planteo siempre como que el invitado se sienta pues relajado y conocer un poco en tu caso pues el Fran persona, ¿no? Más allá del Fran futbolista. Lo que pasa que me temo que acabaré siendo yo pues haciéndote preguntas absurdas porque me he puesto nervioso y me ha hecho el efecto embudo. No sé si sabes lo que es, que te quería preguntar muchas cosas y no hay tiempo y al final pues te acabaré preguntando seguramente pues putas mierdas. Entonces, si te parece, empezamos con la primera mierda de pregunta, ¿vale? Y vamos hasta que se acabe mi tiempo y tú me respondes. Pero con ¿eh? No una cosa... No. Venga, va, Joel, arranca-ho, això. Por ejemplo, bueno, como hemos comentado antes, nos siguen chavales muy jóvenes, a lo mejor no te han visto jugar. Yo creo que eres la mejor zurda que ha dado el fútbol español con Guti, ya te lo he dicho antes. Está Raúl, está Silva, está De Pedro, pero para mí eres tú. La pregunta es, dime un jugador de ahora que tú creas que se parezca a ti. Por ejemplo, a mí, Cazorla, no sé por qué, me recordaba a ti. Pero claro, Cazorla es un jugador que actualmente es prácticamente paralítico. Entonces, un jugador que ahora esté jugando, Silva a lo mejor, no sé, dilo tú. Silva quizás. Silva. No, es que... ¿Y aparte de Silva? Y aparte de Silva... O más. Otro que no sea tan previsible. Que te recuerde a ti, que lo hayas visto y hayas dicho, hostia, este tío juega así como yo, zurdo, tal, fino, preciso... Ahora mismo no. No, Silva. Vale, venga. Siguiente pregunta. He leído en una entrevista tuya en La Voz de Galicia, que está muy bien, te mojas menos que el barco de Chanquete, también te lo digo, pero me ha llamado la atención la respuesta a una pregunta que la he encontrado muy poética. Te preguntan qué tipo de música escuchas y tu respuesta pues es magnífica, es el colmo de no mojarse, eres el mercurio de las entrevistas. Tu respuesta es, me dejo llevar por los éxitos del momento. Es como ya más gallego no puede ser. Entonces me gustaría que me dijeras, por favor, un éxito del momento de ahora con el que te estés dejando llevar. Pero es que ahora no escucho música. Pero algo, yo qué sé, no Milladoiro. No escucho nada. No. Nada. No escuchas, no conoces ninguna música. Ahora actual. No sabría decirte. Despacito, Daddy Yankee. Ahora tengo que comentar lo que ponen mis hijos y no tengo ni idea de lo que ponen. Hostia, es música muy rara. Vamos con la tercera pregunta, entonces. Me faltarán preguntas, es una cosa que va a pasar. A ver, sabes que hay gente con muy mala folla, gente que va a hacer daño. Bueno, pues sabrás que había en su momento gente, indocumentados todos, que al primer Superdeport, que es el bueno, el de Liaño, Jukic, López de Carte, Mauro Silva, Donato, Bebeto, tú o Barragán. Bueno, pues tú sabes que hay gente que la llamaba Narcodeport, que es una vergüenza. Que yo, yo que sepas que siempre digo que esto es mentira, lo del Narcodeport. Narcodeport era porque el... ¿Creían que se drogaban o que el dinero venía del narcotráfico? Bueno, que ahí había habido como una inyección de dinero un poco extraña, claro, ¿no? El Depor, Liceo, Casa Galicia también, los dos a la vez. Una cosa que... Pero yo nunca he pensado que eso en ningún momento tuviera nada que ver con el tema. La pregunta no tiene nada que ver, de hecho, con esto. La pregunta es si has visto Fariña o te han hablado de ella. ¿Has visto Fariña? Sí, la verdad que sí, y además está muy bien la serie. A eso te quería preguntar. Tú eres de...
de carrera, que estás ahí en la entrada de Ría de Arousa. Sí, sí. Entonces, coño, conoces esa zona y por generación debes haber vivido un poco... Y tengo amiguetes, que... joder. Entonces, ¿es realista la serie para ti o no? ¿Es una serie que la gente puede decir, hostia, esto... Yo creo que se han quedado un poco cortos. ¿Cuál es tu personaje favorito de Fariña? El mío es Emmanuel Charlín. En la serie, ¿eh? En la persona seguramente no me caería tan bien. Pero... Yo tengo ahora fuera coños, pero yo sí. Uno de mis mejores amigos trabajó para uno de ellos. ¿Era Braceiro? ¿Cómo era? Braceiro. Braceiro, ¿era Braceiro? Sí, era Braceiro, sí. ¿Y se ganaba bien la vida? Joder, ganaba. Ganaba más, ¿no? Más que tú. Mejor que tú, ¿no? En un par de semanas... ¿Y el mítico Cambados ese de Miñanco, tú? Yo jugué contra ese mítico Cambados. ¿Y eran tan buenos o no? Yo estaba en el segundo equipo del Deport, en Fabril. Estuvimos los dos equipos jugándonos la liga por... O sea, era el tercer durante una época era el tercer equipo de Galicia, por encima del Compos. Pues durante una época. Seguramente, ahora no recuerdo bien, ¿no? Todo. Está bien. El narco... Vale, siguiente pregunta. ¿Cómo es, ahora que estás de pensar, ¿vale? ¿Cómo es el momento en el que ves que tu hijo ya es mejor que tú? Pero ahora, o sea, jugando. Tú imagínate, por ejemplo, que hacéis un partidillo, ¿no? Claro. Y hay dinero de por medio. Hay dos capitanes eligiendo. Y estás tú y tu hijo, ¿no? Entonces, cuando tu hijo... Tú imagínate que vas con tu hijo de 9 años, te eligen a ti, porque hay que ganar el partido porque hay dinero por medio. Ahora elegirán a tu hijo. ¿Seguro? Seguramente. Entonces, ¿tú cuándo crees que pasó esto? Hace un par de años. Con 15, tu hijo, ahí sí. Se produjo el momento en el que tu hijo ya es mejor que tú. Sí. ¿Y tú cómo lo vives esto? Pues que... Frustración. Es que cuando, no sé, de hecho, todos los veranos juego contra él y además... Como te algún, folla vivo, ¿no? Bueno, yo tengo que utilizar lo que haga falta para joderlo. Pero ¿hay alguna cosa que tú digas aún eres mejor? ¿Precisión? ¿Chutar faltas? ¿Algo así? ¿No? O sea, no hay nada que tú digas, no, yo aún soy mejor que mi hijo. Es que vamos a ver, me lo pones complicado. Yo creo que técnicamente tiene muchas cosas que yo sigo pensando que es mejor. Otra cosa es después el campo. Hay que jugar, hay que competir a la cabeza y todo esto. Pero físicamente y tal, por eso yo a mí a es veces... Como un tú mejorado, es mejorado. Yo creo que sí, lo que pasa que veo que tampoco está jugando demasiado aquí, veo que tal y entonces... Que se vaya, me siento preocupado porque no logro entender qué puede estar pasando, ¿no? Pero yo desde hace años, porque llevo jugando, entrenando con él un montón de veces y tal, y llegó un momento en que me costaba, y tenía 13, 14 años, ya me costaba, porque antes sí que lo paraba fácil y tal. Lo que pasa es que él también es muy explosivo y claro, estás así muy tranquilo y de repente te cambia el ritmo. Claro, uno sube años, el otro también y no soy capaz. Yo me imagino que debe ser difícil de aceptar esto. Última pregunta, ¿vale? Última. Venga. Admiro mucho que no te fueras de Coruña, sobre todo que reconozcas que es porque te cagaste. O sea, que no vendas la moto de que fue por amor a unos colores y fidelidad, que seguramente también. Pero tú en una entrevista dices... Exactamente dijiste, Cruyff me vino a ver a un Teresa Herrera, sí. Y me dio miedo ir al Barça. ¿Tú esto lo dices? Sí. Vale. Entonces yo aplaudo esto, la sinceridad y el miedo en sí mismo, porque creo que el miedo es una cosa adaptativa. El miedo salva vidas. El miedo a veces tiene razón. Es mi manera de verlo. Entonces, yo creo que elegiste bien. Sí, para también, amigo. Que no te tienes que arrepentir porque el Barça es muy exigente, muy cruel y vete tú a saber cómo había acabado la cosa. A lo mejor, ¿sabes? Aquí trituramos jugadores igual o mejores que tú, sin ningún problema, y acaban hechos una mierda. Y mira, Ejlep, por ejemplo. No, es broma. Entonces, Ejlep, tío. ¿Tú realmente, realmente crees que la cagaste no fichando por el Barça? Yo creo que no. ¿Que la cagué o me cagué? Que la cagaste cagándote, digamos. Yo creo que me cagué, eso es evidente. Y luego, el problema es que yo allí me sentía en una nube. Era muy querido, muy respetado y sinceramente me dio mucho miedo el cambio. Es así. Y quizás tampoco, no creía tampoco tanto en mis posibilidades. Lo que pasa que después, con el tiempo...
uno empieza a salir más de Coruña, te haces, ya, coincides con exjugadores, cuando tal ves que y ves el nivel que tienes y dices tú, joder, podía haber jugado perfectamente en cualquier equipo. Eso. Lo que pasa que bueno, sí, es, pero a lo me mejor... di cuenta demasiado tarde. Vale, Joan. Ya ves. Bueno, se yo acabat. Contento que no te fueras. Se t'acaba el temps. Se t'acaba el temps. Vale. El, porque mejor, o sea, mejor Barça que Madrid, porque Madrid también tuviste la oferta. Sí, de hecho, con Madrid tuvo un precontrato. ¿Un precontrato? Sí. Y Lendoiro paga la paga 150 millones para que sigan de, por lo que pasa que eso es la otra parte que no se dice, es después consiguió un partido amistoso contra el Real Madrid en Málaga, donde la recaudación y los derechos de televisión fueron para el Depor. Entonces, al final, no se quedó en 150, se quedaría en 50 o así. Joder. Sí que vales dinero. Passamos a la sección de Manel. Informa Vidal. Periodisme d'investigació des del sofà. Eres un hijo de puta y ladrón. No sé que eres un hijo de puta. El nombre de Jesús Gil no lo vuelves a utilizar en tu puta vida. Bueno, continuem una miqueta no parlant de l'actualitat. Manel, què portes tu? Aviam, per parlar del Depor de Fran, lo voy a hacer en catalán íntegramente, mientras, menos cuando me dirija a ti. O sea, puedes desconectar y luego ya me dirijo a ti en castellà. Per parlar del Depor de Fran, és imprescindible parlar d'una persona en concret, perquè si d'entrenadors en va tenir doncs, uns quants, per exemple, Arsenio Iglesias o Javo Irureta, i de jugadors doncs, va coincidir amb Mauro Silva, Bebeto, Donato, Valerón, Gelmiña o Diego Tristan, de presidents només n'hi va haver un, que no és altre que la versió gallega de la Virgen del Puño, com n'ha dit Rafa Cabellera. Estem parlant de Don Augusto César Lendoiro. Tranvías de Durango, ango, los tranvías de Durango, ango, los tranvías de Durango, ango, en Durango no hay tranvías. Y se cantava el Carrasclas a continuación, ¿no? Augusto César Lendoiro, nascut a Corcubión, la Coruña, el 1945 i posseïdor de la papada més formosa del futbol espanyol dels 90 i principis del 2000, una papada eterna, colossal, una papada que sembla el cony d'una actriu porno ja veterana, que va dirigir el Deportivo de la Coruña amb mà de ferro durant 25 anys i el va portar als èxits més importants de la seva història. Antes de empezar a repasar la trajectòria de Lendoiro, ara és quan hablo. Fran, una pregunta per a ti. En el año 2000 fuisteis a un show de David Copperfield, el mago cocainómano, Mauro Silva, Lendoiro y tú, que vaya tela también, no sé si te acuerdas. Tú hiciste esto, o sea... No te acuerdas. Tú, en mayo de 2000, del 2000 te fuiste a ver un show de David Copperfield con Mauro Silva, que también era la alegría de la huerta, y tu jefe, que era Lendoiro. El mago por lo pelo. A Lendoiro, el mago, lo incluyó en uno de sus trucos y lo hizo desaparecer. La pregunta es, ¿tú deseaste que lo hiciera desaparecer de verdad? David Copperfield, no. No. Es cierto que no acabaste del todo bien cuando te retiraste en 2005 con Lendoiro. Que acabé bien. No. Es cierto que no acabaste del todo bien. Evidentemente, de un año antes, dos años antes. ¿Por qué crees que fue eso? ¿Por qué? Porque yo creo que cuando una naranja la exprimes y cuando ya no vale, pues... O sea, te sentiste como sí. Es que te ataba con como una naranja. No, yo creo que pasa en el fútbol. Yo creo que lo más importante es saberse, es saber... irse a tiempo, es muy importante en el fútbol. Tú, ciertamente... Y yo no me di bien, yo me tenía que haber ido antes. No, quizás. Pero tú te retiraste con 36, tampoco es tan viejo. Bueno, pero da igual, porque la exigencia siempre es muy alta, quizás podía haber jugado también mucho más, a dos últimos años ya alterno banquillo, juego tal, pero creo que un jugador tiene que saber irse a tiempo. Seguimos hablando de, sí, sí. De Lendoiro. Lendoiro va fundar, no, és una de les cares visibles del futbol espanyol de la dècada dels 90 fins a mitjans del 2000, però és un perfil una mica diferent dels perfils dels presidents megalòmens i personalistes d'aquella època, com Jesús Gil, Manuel Ruiz de l'Òpera o el mateix Núñez. Lendoiro tenia un perfil més discret, més gallec, sense tants escàndols públics, i Lendoiro va fundar el seu primer club de futbol amb 15 anys i també va ser cofundador del Liceu de la Coruña d'hoquei patins. Va ser l'home fort del PP a Coruña, li va disputar l'alcaldia 3 vegades el socialista Francisco Vázquez, excompany seu dels maristes, i va perdre les 3 vegades. Però si en alguna cosa va destacar Lendoiro va ser en la seva faceta de negociador com a president del Deportivo. Perquè durant els seus anys al Depor va aconseguir fitxar jugadors que eren pretesos pels grans clubs europeus, fitxar joves promeses per sota del seu preu de mercat o vendre jugadors seus a preus infladíssims. Entre els casos més mítics de Lendoiro, del Lendoiro negociador, i tenim per exemple el de Flavio Conceição. O sigui, Lendoiro demana preu per Flavio Conceição, li diuen no està en venda, ell l'endemà llegeix el Marca que el té fitxat al Madrid, s'enfada i se'n va personalment a Madrid i aconsegueix prendre-li el jugador al Madrid, ell pel seu compte. O també quan van a fitxar, ara dèiem, Mauro Silva i Bebeto, que per convèncer-los
els va prometre que la platja de Riazor era com una pequeña Copacabana. Jo no sé si tu, Fran, has estado en Copacabana i si te recuerda, sí, sí, estuve, y te recuerda un poco a la playa de Coruña. El mismo sol. Això ho ha explicat, l'Endoiro ho ha explicat que els va dir, li va dir a Bebeto, no te preocupes que... Ensenyó una postal con el cielo pintado. El día de sol del año, pues... però la part més interessant de tot això és que l'Endoiro negociava sempre de nit. Sí, el seu modus operandi a l'hora de comprar o vendre jugadors era semblant al d'un solter de quasi 40 anys que té una cita a Tinder, com les que té en Joel pràcticament cada cap de setmana. No, s'emportava la gent a sopar, parlaven del temps, parlaven del cine, parlaven de la ciutat, menjaven, bevien vi, ell feia bromes i només quan a l'Endoiro li interessava començaven a negociar. Això normalment ja era doncs, a altes hores de la matinada amb unes quantes ampolles de vi sobre la taula. De fet, les negociacions s'allargaven tant que el propietari del restaurant, que m'han dit que normalment era el restaurant El Manjar, sí, sí, moltes vegades li deixava les claus a l'Endoiro i l'Endoiro ja tancava quan marxava i ell mateix, l'Endoiro explica que una vegada van seure a taula a les 10 de la nit i es van aixecar a les 12 del migdia de l'endemà. Això són 14 hores negociant. Vaya torta. O sigui, ell portava al límit els seus negociadors i quan ja no podien més deia, pues, Macai, me vas a pagar 20 milions d'euros. Toma, patim a tu cuerpo. I llavors tenim el cas d'un president d'un club de Madrid que havia d'anar a negociar amb l'Endoiro i li van dir a Madrid, ¿dónde vas? I va dir, a Galícia, a coger una gastritis. No sé tú, Fran, si viviste esta la parte de negociadora del Endoiro, si estuviste en el restaurante El Manjar, o si nos puedes contar alguna anécdota del Endoiro negociador. No, todo lo que acabas de decir es cierto. Siempre lo que digo yo es... No. Es el periodista. Es verdad. Sí. Y le dejaba ahí las llaves y todo y hasta el día siguiente. Y parece ser que ahí es donde se rendían los demás. Tot i que l'Endoiro va fitxar grans jugadors amb la seva tàctica de psicòpata, també té uns quants fitxatges fracassats en el seu currículum, abans ho dèiem. 25 anys donen per molt, i a més a més jo crec que l'Endoiro doncs, actuava com els presidents espanyols post-llei Bosman, que és sense planificar, i per tant, si sortia bé, sortia bé, si sortia malament, doncs sortia malament. Entre... Com la màquina aquella d'agafar pelotes. Exacte, fitxava així, fitxava com la màquina del ganxo de pitxat. Entre els fitxatges fracassats de l'Endoiro hi trobem el Toro Acuña, el Loco Abreu o el Manteca Martínez, que dits així junts podrien ser una banda de delinqüents hondurenys, però eren tots tres bons futbolistes, però que van fracassar al Depor. Però per mi, el top 3 de bluff que va portar l'Endoiro al Depor serien 1. Salahedin Basir, el Maradona del desierto. Més dolent que la droga. L'Endoiro va pagar 350 milions al 1997, el va comparar a Amancio i va dir que iba a romper la liga. Tu, si quieres intervenir... Basir, te cuento yo una anécdota muy buena. Vamos. Venga. Adelante. Va. Pues, normalmente yo dormía con Yalmiña en la habitación y ese... Y... Temprano, si vais a dormir. Y pues... Pues Yalma no va convocado porque está seleccionado o lesionado y me toca con Basir. Y de repente estaba dormido y a las 3, 4 de la mañana enciende la luz, se pone allí una alfombra y empieza allí a rezar. Y todo. Ya no dormí nada. No habías visto a nadie rezar nunca, ¿no? Susto. No, fuera coñas y ya al día siguiente al delegado le dije, mira, por favor, yo... Ponme a Yalmiña. Yalmiña con sus tres amigas. Que duermes a partir de las 3, pero de un tirón, ¿no? Va, seguim. Segundo, bueno, el número 2 de bluff de l'Endoiro para mí es Peter Ruffay, el príncipe Ruffay. Era el príncep, li deien príncep perquè era el fill del rei de Lagos, tot i que a Nigèria és una república i per tant era un títol honorífic, 9 partits al Depor, sempre suplent de Jack Songo. I el meu bluff preferit, sens dubte, Reinaldo López da Cruz, conegut simplement com a Reinaldo, un senyor que el dia de la seva presentació va dir amb dos collons, soy una mezcla de Ronaldo i Rivaldo, i també, tot seguit, i soy como Ronaldo con E, cosa que tècnicament, papers en mà, no és mentida. I llavors, l'Endoiro al seu costat el dia de la presentació va dir, si cumple el 20% de lo que dice, ya me conformo, evidentment no va complir ni un 2% del que prometia, perquè era més dolent que el menjar de gos. Va marcar 5 gols en 23 partits i se'n va anar a Las Palmas, a Lleida, a l'Extremadura. Fran, hablemos de Reinaldo, por favor. ¿Lo recuerdas? Sí, joder. No, pero eso fue... De lo malo que era. El entrenador ya había dicho allí una vez, habíamos hablado con el entrenador y dijo, joder, si este cabrón juega la mitad de lo que dice. Era muy malo, ¿eh?
Qué va, lo que pasa que el nivel era muy, muy, muy alto. Lo del Depor entonces, pues claro. ese era el mayor problema. Ronaldo era malo. ¿Quién jugaba de 9 cuando llegó el Ronaldo? No sé, ahora... No sé, ya, no sé si ya tenías a Diego Tristán. Es que tú fíjate que delantero tuvimos. Tristán, Mackay, Pandiani. ¿Con el camión? Mackay fue bota de... Bota sí, de sí, Mackay sí, era sí. una bestia. ¿Eh? Sí. Sí, y feo. Feo. No era feo de cojones. En definitiva, acabo ja. L'Endoiro sí. va deixar el Depor més o menys com l'havia agafat, que és en la puta merda, però pel camí van quedar 2 copes, una lliga, 3 supercopes i bastantes nits molt grans a Europa. No sé com tu, Fran, valores el paso de l'Endoiro per el Depor i si crees que su gestión fue más buena que mala o al revés. No, ya te he dicho antes, deportivamente fue extraordinaria. Económicamente, todavía hoy el Depor ha tenido que ir a concurso, o sea que no hubo financiación por ahí extraña, ni mucho menos, si no hubiésemos ido a concurso. Y ahora, bueno, pues quedarán no sé cuántos años para pagar esa tremenda deuda que tiene el Depor. ¿Héroe o villano? Bueno. Pues... villero, ¿eh? No, villero. Heroano. Per mi, héroe. Si jo hagués sigut el Depor, encara m'estaria fent palles. Anem a fer això, Maxi, va. La Sotana. Som idiotes, però no prou com per rebre subvencions. Magí, hi ha un tio que m'ha enviat missatges dient quina era aquesta cançó, però no sé. No l'he respost. És que no ho sé mai. Magí, què fas vale. avui? Ahora, Fran, o sea, como ellos ya han hablado todo de fútbol y ya a mí no me queda nada que comentar añadió. De fútbol, ¿vale? Entonces, yo creo que ha quedado un programa un poco como nostálgico, como un poco, o sea, divertido, pero pocho a la vez, ¿vale? Entonces yo vengo a hacer algo como para quitarte, o sea... cagarse en los años, en la nostalgia un poco y quitarse la nostalgia de encima, ¿no? Entonces, me estoy explicando fatal, ¿vale? Puede que sea divertido, puede que sea una mierda también, pero puede que sea divertido. Te esperabas este programa, Fran. ¿Vale? Entonces, lo que yo haré será coger una canción de los años 90, ¿vale? Que es como nuestra década, yo también era joven y guapo en esa época, aunque no te lo creas, y no cantar, pero sí... hablar un poco del tema de la nostalgia, ¿no? De que siempre creemos que cuando éramos jóvenes las cosas eran mejores. E igual no están así. Entonces, estaría bastante guay que te pusieras los auriculares porque así oirías la música. Y yo voy a interpretar esto, que puede salir muy mal, pero también puede salir bien, ¿no? Fatal. Entonces, bueno, es una canción sobre la nostalgia. Venga. ¿A cantarás? No cantaré, es como hablar sobre la música. Lo que viene es el cantar. Rapsodia. Es una rapsodia. Venga, vamos. Entonces, tíramela. Oh, qué bonito. Nostalgia. Esta mañana he estado pensando en el pasado. Porque he visto una foto mía de cuando era más joven. Aunque si lo piensas, todas las fotos son de cuando eras más joven. Todas, excepto que sea una foto de tu padre. Te pareces a tu padre siempre, ¿no? ¿Recuerdas los años 90? Hay que reconocer que fue una época de grandes avances tecnológicos. La oveja Dolly, internet, los CDs, la Viagra, el Super Depor. Teníamos esperanza. ¿Cómo es que hemos acabado? En la mierda. Dime, ¿por qué estamos ahora en la mierda? ¿Por qué? Pues creo que no es que antes todo fuera mejor. Es que ahora yo me he convertido en un señor mayor. Pero lo prefiero así. La verdad es que ahora que lo veo con distancia, los 90 también fueron una estafa. La oveja Dolly murió a los 6 años de una enfermedad pulmonar. Nos dijeron, el CD es el formato definitivo y ahora la peña... compra vinilos. Y el porno se guardaba en disquets y iba muy lento en cargar. La foto de la primera Anderson. Porque seguimos en la mierda. Ya te habías eyaculado que aún no había llegado a las... Nunca hemos dejado de estar en la mierda. No es que antes todo fuera mejor. Es que ahora eres un señor mayor. Pero lo prefiero así. Ahora viene un momento... Antes había muy poca información sobre el SIDA. En ese aspecto hemos mejorado como sociedad. Es verdad. Además, sin saberlo, éramos racistas. Por ejemplo, podía referirte a un integrante de las Spice Girls como... la negra.
Nostalgia. ¿Conoces esa sensación, Fran? ¿Has sentido la morriña? ¿A ti también te han metido las adnes? Es tentador ponerse nostálgico, ¿verdad? Es como una mantita caliente de recuerdos en la que acurrucarse. A veces yo también echo de menos los años 90 y el Superdeport. Pero luego se me pasa cuando recuerdo el Windows 95. Ahora que cante los Backstreet Boys para mí. ¿Te gustaban a ti los Backstreet Boys o no? A mí me daba vergüenza decir que me gustaban por si se pensaban que era maricón. Y ahora me he liberado de esto. Me he liberado del patriarcado. Ahora viene ya la última estrofa. Arráncalo. Seguimos en la mierda. Siempre hemos estado en la mierda. Lo que pasa es que ahora es una mierda más fresca y que entendemos menos. Porque somos más mayores. Una mierda como más impersonal, ¿no? Sí. Una mierda fría. Ahora es mierda fría. Y lo que pasa es que no es que antes todo fuera mejor. Es que ahora yo soy un señor. Pero lo prefiero así. I want it that way. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La Sotana, no es allá de la sport, ni es de fútbol. Que ¿no? Ahora cosa más rara, ¿no? ¿Qué ha pasado, Walter? ¿No? De alguna forma. Es que ya no quedaba nada que decir de Super Depor, ya estaba todo dicho. ¿Sabes qué pasa? Que nos dan una pequeña subvención. Y, para hacer esto. Va, nos quedan ocho. Ronaldo de la Sotana. Ocho minutos, Fran. Ahora viene la parte más buena, que es la que hago yo. Pues es divertidísimo. Es divertidísimo. Sí, la verdad que sí. Y ahora te digo un titular de un diario y tú me tienes que decir si es falso o verdadero. ¿De acuerdo? No tú solo, primero también juegan ellos. Sí, jugamos todos, ¿eh? Jugamos todos, ¿vale? Vale. Magí, començo amb tu, d'acord? Dimarts passat, l'Ajax d'Amsterdam va guanyar 1-4 al Real Madrid, deixant l'equip blanc eliminat de la màxima competició europea. El diari es va titular "El Ajax se fuma al Madrid". El Ajax se fuma al Madrid. Sí. Ah, como haciendo referencia a Amsterdam. Somos de Can. Ah, pues el diario AS. ¡Diario AS! No, porque están demasiado de bajón para titular esto. Falso. ¡Correcto! ¡Correcto! Bravo. Manel, no deixem aquest partit perquè ha donat... Manel, si poguéssim, perquè és que ens sobra temps. Ha donat moltíssima xitxa, aquest partit. Sergio Ramos va provocar la targeta groga a l'anada dels vuitens de finals que li impedia jugar a la tornada perquè ja ho veia guanyat. A més, va aprofitar per gravar un documental amb un palco privat tot tunejat. El prestigiós diari... Se parte el culo. ¿Qué te pareció, Mario? Se parte el culo. Palco ese. Documental... ¿Tenías palco privado en Riazor? No había palcos. Un reservado del manjar. Un reservado en el restaurante, es decir, ¿no? Manel, el prestigiós diari Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Der Spiegel. Va titular Ramos a la playa. Ramos a la playa. Calienta. Der Spiegel. És cert. Correcte! Hola! Va titular quin diari? Der Spiegel. Der Spiegel, el rotatiu. Sí, el rotatiu. El rotatiu. És rotatiu, no? Però és un tabloide? Sí. La rotativen. Escolta'm, no és un diari. Senyor subnormal. L'any 90... No és un diari. No, perquè surt un cop a la setmana. Deixa'm dir-te així, home, aquesta... Ja sé que és de la teva iaia, que és una herència familiar... Ja, però t'ha dit senyor, que anula. Sí. Normalment no et diu senyor. És que no sé si t'has dado cuenta que llevo la gorra que llevava mi abuela. Para ver... Para, bueno, ella no sabia ni quién eres tú, ni siquiera del Depor. Ni tú sabia quién eres, Joel. Per la gent del podcast que no mira YouTube. No, cap aquí. És una gorra del Superdepor. L'any 98, el Barça anava a jugar a l'antic Sant Mamés contra un Atlètic de Bilbao que feia molts mesos que no perdia el seu estadi. El resultat final va ser de 0-2. Amb molt protagonisme brasiler. Va marcar un gol Rivaldo i l'altre Giovanni. Mundo Deportivo va titular Sant Mamés. Sant Mamés. Mira, m'has dit 98, m'has dit 98. No sé com que Sant Mamés. No sé hablar tantos. Gol de Rivaldo i Giovanni, 0-2. Sant Mamés. És, mira, esto es verdad, verdadero, cierto. O sea, correcto. No! Pues al final sí que ets normal, ¿eh? Bueno, Fran, ya verás tú. Fran, en el año 2001 el Deportivo ganó en Riazor 2-1 al Barça con dos goles tuyos, remontando un primer gol de Kluivert. ¿Lo recuerdas? Sí. El ya, diario... Ya. Vaya cara de recordarlo. El diario marca título Frantástico. Hòstia. Frantástico. Les has fet personalitzades. Bueno. Qué bona, eh? Frantástico. Verdadero. ¿Verdadero? ¡No! ¡No!
¿Cómo van a titular fantástico? ¿Estás loco o qué? Tendría tu abuela colgado en su habitación. Otra vuelta, Magí. Madre mía. A finals de febrer, d'aquest febrer, el Manchester City s'ha emportat la prestigiosa Carabao Cup, derrotant el Chelsea. Aquell partit serà recordat pel ridícul que va fer Kepa, el porter del Chelsea, negant-se a ser substituït. Hòstia, sí. I sobretot també serà recordat per la merda xoc que es va veure al camp amb un 0-0 final, i on el City va ser més efectiu a la tanda de penals. Magí, el diari Marca va titular Por Pepnaltis. Por Pepnaltis. És cert, és veritat. Sí? Sí. Correcte! Molt bona. Quin diari? Marca. Pepnaltis? Por Pepnaltis. Manel. Pep, existirem. Manel, no deixem el Deportivo de la Coruña, perquè allà hi jugava un català de nom Albert Luque. Hombre. I tant. Català. A la temporada... Bueno, ¿Puedo preguntar una cosa muy rápida? Sí. Fran, ¿puede ser que Albert Luque tenga más muelas de las de una persona la reglamentaria? Porque habla muy raro. Habla como si tuviera como la boca llena de muchas de muelas. Yo lo he oído y digo, este tío tiene dos filas. Las muelas del seño. ¿Puede ser o no? Manel. El Luque, precisament, el va fitxar l'Indoiro fent la tàctica del restaurant. A la temporada 2004... Vale, va. Perdó. A la temporada 2004... Però si anem molt bé de temps, Andreu. Amb aquesta borra no en parles. Manel, a la temporada 2004-2005 va marcar 11 gols amb l'equip gallec, va enllaçar 5 partits seguits marcant, i el diari Sport, en pàgines interiors, va titular Lucky Luque, el pistolero de Riazor. És veritat. Sí? Ha de ser. No! Era molt bona. No, i especial. Sí, era bona. Jo hauria caigut, també. Sí, home, sóc així, de bo. Ja s'està acabant, Fran. Ja està. Ja te podes dir. No va ser nada. Joel, ara fa... Vives? Bueno, ja... Què digues? No, que... ¿Dónde vive? ¿Dónde vives, Fran? Sant Cugat. Ah, bueno. Ah, bonito. Sant Cugat mismo pueblo o... No te voy a decir la calle para que vayas a molestar. Sant Cugat de F, digamos... Joel, toca. Ara fa tres setmanes el Borussia Dortmund va firmar el seu tercer empat consecutiu i ja sentia l'alè del seu perseguidor, el Bayern München. Va empatar 0 contra l'últim classificat, el Nuremberg. El Daily Sport va titular El Borussia Dortmund pierde el juicio en Nuremberg. Wow. Quin dia dius que va ser això? Això ara farà tres setmanes. El Borussia Dortmund pierde el juicio. És correcte. És correcte. Sí que ho és. Correcte! És veritable. Te la van passar per Twitter, eh? Sí, sí. No. Me fan tota la... No treballes. No treballo. No treballo. Te la fan els Minions, nostres. Bueno, i què penses? Tu saps el que m'ha costat? Amb aroteques, d'anar fent... És veritat, ho arrencat ell. Sí. Ho he fet tot jo sol. Ho arrencat. Jo i Raúl Llimós. Escolta'm una cosa, Fran. En el 97... A més, les del Fran els he fet en castellà. Perdó, hi ha dues rondes o tres? No, ja estàs tu. Ah, perdó. És l'última pregunta? L'última pregunta. Fran, o todo o nada, te llevas el juego del programa. O el bote. En el 97... És com el penalti de Jukic, això. En el 97... Te puedes ir ya. Por favor. Vale. En el 97 el Compostela vivía unos años buenísimos en la élite del fútbol español, liderado por un búlgaro altísimo de nombre Luboslav y de apellido Penev. ¿Ya ríes? En un partido contra el Celta de Vigo en San Lázaro, el equipo local perdió 0-3 en un partido en el que Penev estaba sancionado por sanción. La voz de Galicia, título. Sin el búlgaro han jugado de Penev. Sin el búlgaro, el han jugado de Penev. Eso es la voz de Galicia. No le mires a la cara porque no es... Da señales contradictorias. Intenta distraerte todo el rato. Es como Medusa, no le mires a los ojos. Han jugado de Penev. Es sin el búlgaro, han jugado de Penev. Falso. ¿Falso? ¡Correcto! ¡Centenariazo! ¡Centenariazo! Soltam, ens queden un minut si vols explicar això de la teva família, de la gorra... No, la meva família... Si li vols explicar una miqueta això d'on ve aquesta gorra tan lletja, vull dir que no. Justifica per què has portat aquesta gorra. De son? Parte de padre, mi padre es hijo único. Mi padre es catalán, hijo único, y es hijo de hija única y un hijo único. Con la cual cosa no tengo familia en Cataluña. Vale. Toda mi familia es por parte de madre, que es gallega, de Abadín, de la Terracha, ya te lo he comentado antes. Entonces, pues son todos del Deport, gente, bueno, algunos viven en Boiro, otros en Coruña, y allí estamos. ¿Y esta gorra? Y les he avisado de que hoy venías y estamos todos muy contentos, entonces como yo heredé la gorra del Deport de mi abuela,
una señora, pues que tengo una anécdota, si quieres la cuento. Sí, hombre, tens mi abuela, 20 segundos, 30. Mi abuela era una señora de campo, de Galicia, tú ya sabes cómo es la Galicia profunda, norte de Lugo. Pues tiene muchos yernos, tiene como 5 yernos, ¿no? Entonces estábamos un día después de comer y la gente un poco borracha y tal, se empezaron a hacer pulsos, ¿no? En plan, entre los yernos, ¿quién gana? No sé qué. Entonces mi abuela dijo, bueno, yo también quiero jugar. Y mi abuela, con 75 años, se folló a todos sus yernos. No, literalmente. Luego les ganó el pulso. Y luego les gané el pulso. No, pero esto es verídico, es verídico. Tenía Fran, mucha fuerza. Fran, muchísimas fuerza. Gracias. Muchísimas gracias por venir. Supongo que no querrás volver nunca. Gracias a vosotros. Pero tienes las puertas abiertas. Gracias, nos vemos el lunes que viene. La leyenda, que eres una leyenda. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas uno es mercenario, se vende. ¡Punto! Però tu estan innocents, això ho diu, no? És veritat, aquest tema, segur, eh? No vol ser res, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? Un programa d'esports, és a dir, de futbol.